Senegal y la influencia del Islam. Porque muchas veces, cuando estamos en algunos espacios panafricanistas o incluso antirracistas, nos dejamos llevar por el discurso islamófobo que tiene Occidente, ¿no? Y esto, pues, a veces termina creando un enfrentamiento entre nosotros. Primero estaba lo que es conocido como el Wud, que es el rey. Luego estaba la nobleza, que eran conocidos como los Ge, y dentro de la nobleza están los Garmis. Los Garmis son estas personas que tenían un puesto importante dentro de la nobleza. Es decir, por ejemplo, que estaban tomando decisiones políticas junto al rey. Hola, hola, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este encuentro con el arte latinoamericano y del mundo. Hoy tenemos el gusto de recibir en la Panafricana 12 propuestas artísticas, todas absolutamente diferentes. Es una muestra osada y ecléctica que reúne artistas de varios países. Tenemos a The Art de Guinea, Bissau, tenemos a Joss de Venezuela, tenemos de Brasil a Flavia Totoli, que nos acompaña esta noche. Quiero decir también que es la única de los artistas expositores que está presente con nosotros esta noche, porque la mayoría de los artistas que participan en esta exposición pues están un poco por el mundo y algunos están en los países que estoy nombrando. De tal manera pues que quiero que reciban estos artistas de parte de toda la Panafricana, de todo el equipo que estamos con ellos de corazón en los países de donde se encuentran en este momento. Importante, tan importante en el día de hoy, se trata de artistas, expositores de la pintura. Todos somos colegas, ustedes en el arte de la pintura, yo en el arte de las canciones. Y de verdad, me honra. Muchísimas gracias, Carlos, por invitarme. Así que cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Una mujer se ha perdido, conoce el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar. Soho!